Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Pulso firme. Eso es, cuidado. ¡Soltad amarras! Soltando y zarpamos. Llévanos ya a Mango Tower. Lord Corvo trae noticias para la emperatriz y venimos de lejos. De lejos y con las malas nuevas. Los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Dejar a la emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño. Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. ¡Subimos! ¡Puerta cerrada! ¡Listo! ¡Abro las tuberías y... ¡está subiendo! ¡Al fin en casa! ¡Presión constante! ¡Alto! ¡Cerrada! La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. ¿Lo harás la próxima? Ha sido un placer viajar contigo, sí, Corvo. Sí, la presión era muy baja. Estas máquinas nuevas son delicadas. Pero no. Hola, amigo. ¿Hablarás de tu viaje? Por favor. ¿Había ballenas? Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Vale, vamos allá. ¿Viste algún monstruo mientras viajabas a las otras islas? Mi niñera dice que el océano está lleno, pero creo que solo lo dice para asustarme. ¡Corre conmigo! A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré, y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale, pues contaré hasta 10. ¡Escóndete bien!
Bienvenido, Lord Protector. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. ¡Qué pérdida de tiempo! Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. No creo que ese cuadro se parezca a Campbell. Corvo, si no te casas con mi madre, ¿te casarás conmigo? Quiere verte de inmediato. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, Su Majestad. Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. ¡Mamá! ¡Corvo ha vuelto! Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, Su Majestad. Corvo. 2 días antes. Sorprendente, como siempre. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¿Qué nuevas has traído? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. Si no llegas a estar aquí. ¡Más no! ¡Otra vez no! ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corvo! ¡Mami! ¡Apártate, Corvo! Corvo, todo se viene abajo. Busca a Emily. ¡Protégela! Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? ¡Corvo! No puede ser. Mirad lo que ha hecho. Sí, ha matado a la emperatriz. ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corvo. ¡Apresadlo! Tu última oportunidad, Corvo. Confiesa y déjame darte la extrema unción para que descanses en paz. ¡Ah! ¡Ah!
Basta por ahora. Vete. Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corvo, la emperatriz ha muerto. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. No hubo nada personal en esto, aunque casi arruinaste nuestros planes, pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Y alguien tiene que pagar. Adiós, Corvo. ¡Guardas! ¡Llevadlo a su celda! Deberías comer, Corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. ¿Alguien con pinta de enfermo? ¿Cómo es que viene tanta gente a la ejecución de mañana? Es por Corvo. Con una semana de antelación.